Grupo Sinec, innovación en el desarrollo humano. En un mundo globalizado en el que se busca solidez para alcanzar sus objetivos, es necesario contar con grandes equipos de trabajo para obtener soluciones. En Grupo Sinec encontrará al aliado que le ayudará a dedicarse a realizar sus competencias clave, aumentando sus utilidades y eficiencia. Le proporcionamos el respaldo en su capital humano especializado y optimización de los procesos de negocio reduciendo sus costos. Sinec, innovación en el desarrollo humano. Bien, siguiendo su programa Consejero Empresarial, hablando de la etapa intermedia en este nuevo sistema acusatorio en materia penal. Bueno, maestro, lo interrumpí hace un momento, siguiendo con esta etapa intermedia. Bien, la intermedia tiene una característica primordial, que es el ofrecimiento y admisión de los medios de prueba y la depuración de los hechos controvertidos. ¿Qué significa eso? Que tú en la etapa intermedia, tú ya tienes una visión de que te vas a ir a juicio, pero hay medios de prueba que tienes que deshogar en la etapa de juicio para acreditar, en este caso, una acusación o una defensa. Porque cambia un poquito el concepto de lo que conocíamos como prueba. Antes los abogados penalistas, desde una integración, de una averiguación previa, todo lo que había eran pruebas. Y si tú no las desvirtuabas, con eso mismo se dictaba una sentencia condenatoria. El sistema cambia. El sistema te dice, hay datos de prueba, medios de prueba y pruebas. Es una connotación más técnica, pero el artículo 20, apartado a fracción tercera, dice, para efectos de la sentencia solo se considerarán como pruebas las desahogadas en la etapa de juicio oral, en la etapa 3. ¿Por qué en la etapa 3? Porque es la cúspide, es donde va a haber tres jueces, un tribunal colegiado o un juez unitario, pero va a escuchar todo lo que hizo. Es lo importante de que se integre bien una carpeta de investigación. Porque lo que hizo, vamos a decirlo, ya sea el empresario o ya sea el Ministerio Público, lo que hizo en papelito, ya quedó en papelito. Tu dictamen pericial, ¿está en papelito? Sí, tráeme al perito. ¿Cómo lo hice? Y ahí entran las técnicas de interrogatorio, contrainterrogatorio, cuál fue la metodología, tus estudios, todo lo relacionado, porque el papel ya quedó atrás. Oye, los testigos, por eso es una transferencia impresionante, porque los testigos que antes eran testigos ad hoc o los testigos hechizos, quedaban en el papelito muy bonito. Ahora no, tienes que ir. Salvo una prueba anticipada, que es una prueba anticipada que también lo menciona el manual. Cuando esta persona no puede acudir a juicio, ¿por qué? Porque está enferma. Oye, el juicio va a ser como dentro de 10 meses. Entonces está enferma. Acredítame que está enferma y que hay una causa que sea... Justifícamelo. Se va a ir a estudiar a España. No va a venir a la audiencia de juicio nada más a rendir su declaración y se va a ir. Entonces, justifícamelo. Y eso ya puede ser una prueba anticipada. Pero lo importante del sistema, fíjate, la transparencia. Ahora tenemos también algo que el juez se va a percatar con sus sentidos. Y ahora sí, si hiciste una mala investigación, o si la hiciste ad hoc, o si alteraste, o si no fueron las personas, un juicio a otra. Y ahí es donde vamos a tener... Ha habido muy pocos juicios orales porque el sistema está diseñado a que haga un filtro. En Costa Rica se le llama el efecto embudo. Que del 100% de los asuntos solamente lleguen el 5% o el 10% a la etapa de juicio y todo lo demás sí se solucione, no con un juicio. Se solucione de una manera abreviada, un procedimiento abreviado, con criterios de oportunidad, acuerdo reparatorio, suspensión condicional. O los medios preparados. Los métodos alternativos, exactamente. Y con eso no vamos a juicio. Pero cuando sea inevitable ir a juicio, prepárate. Es la cúspide, es lo máximo que puede tener el sistema de justicia y la preparación debe ser de todos. Sí, ahí me quedé meditado. Pues sí, es que cuando ya en algunos bloques anteriores del programa tuvimos la oportunidad de platicarte cómo pueden entrar los MACs, los medios alternos para la solución de controversia, los MASC, perdón. Pues sí, se ve que la apuesta es a los arreglos cuando se trata de cuestiones patrimoniales. Obviamente hay cosas reparables y hay cosas irreparables. Entonces esto pues tiene que aumentar la eficacia definitivamente en esta materia. Ahora, una pregunta un poco... Esto estamos hablando aquí en el estado de Jalisco. Su percepción a nivel nacional, puesto que hay temas federales que nos preocupa mucho al empresariado, sobre todo delitos fiscales o los delitos especiales que están desperdigados en todas las leyes administrativas, ¿cómo lo percibe? Pues tendremos que hacer una función muy objetiva.
donde voy a mencionar primeramente algo que son los medios electrónicos. En este sistema, hay actos de investigación que requieren autorización judicial, que si no los haces con esa autorización, toda su veracidad, todo su contenido pierde valor. Pero igual ese juez de control, tú puedes hacerle peticiones urgentes, incluso puedes pedir que en ocasiones bajo su auxilio y con la premura se desahoguen ciertas audiencias. Quiero imaginar que a lo mejor en algún asunto, bajo la premura del tiempo y las condiciones normales, te hagan ver que hasta dentro de 3 meses pudiera comparecer una persona o qué sé yo, lo que te comentaba, la prueba anticipada. Justifícale al juez de control por qué hay necesidad de que venga esta persona, o incluso hemos tenido nosotros ya varios exhortos, varias requisitorias en el juzgado para que nosotros hagamos acciones dentro del juzgado y los remitamos. Por ejemplo, tuvimos uno para Veracruz, otro para Puente Grande y hemos tenido en otros 3 municipios que no recuerdo. El punto es de que ya hay una comunicación más rápida con un juez. El juez te va a resolver. El papeleo ya no es como antes. Ahorita cualquier cosa, cualquier notificación es electrónica. Ya no tienes que esperar al notificador. Pero el punto es de que está con pincitas porque falta mucho que regular en todos los ámbitos. Tanto en materia fiscal, tanto en materia penal, tanto en materia del fuero común, del fuero federal. Falta mucho por hacer. Como te comentaba al principio, no estamos en una consolidación, seguimos en una implementación. Bueno, con esto podríamos dar por cerrado esta presentación. Me gustaría seguirlo invitando para los temas penal que tienen que ver con el mundo empresarial y sobre todo la parte fiscal administrativa. Cuando gustes, estamos para servirte. Bueno, maestro, bueno, si usted está interesado de adquirir este manual teórico, práctico, aquí aparecen los datos en pantalla. Bien, maestro, pues con esto agradezco su presencia. Para servirle. Con esto concluimos el programa en esta ocasión. Recuerda seguirnos en redes sociales. En Facebook estamos como RCE Consejero Empresarial. Recuerda darnos un like. Y en la red YouTube estamos como Consejero Empresarial TV. Suscríbase para que de manera inmediata llegue su notificación a su correo de los contenidos liberados. Nos vemos en la próxima. PBE Consultores, cuidamos tu negocio con calidad, presentó.